Hola y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Paula Durán y hoy os traigo un vídeo de una nueva firma árabe que ha aparecido en España. Bueno, básicamente se vende en Notino, que es la firma de Aza, que la conocimos gracias a Manolo Darvid, que os dejaré su Instagram linkeado aquí abajo, que en un directo de Joe pues nos habló de todos los perfumes que se había comprado él. Nos generó, creo que, necesidades a muchas personas. Desde aquí le mando un beso por descubrirnos esta marca y hablarnos un poco de ella. Esta marca Aza Parfums es de los nietos de la firma Rasasi, súper conocida en el mundo árabe. Pero que tiene de curiosidad esta marca, según nos contaba Manolo, que esta firma está occidentalizada, ¿vale? Son perfumes árabes, pero pensados un poco más en el punto occidental. Lo cual me llamó muchísimo la atención porque creo que todas las firmas árabes tienen perfumes no árabes, como solemos decir, que son mucho más ponibles, pero lo de esta firma me ha estallado la cabeza. El problema de esta firma es que Notino la está como empezando a testear a ver si a la gente le gusta, entonces suben una unidad, dos unidades, está casi todo agotado siempre. De hecho, ahora mismo que estoy grabando el vídeo, solo hay dos perfumes de la firma disponible y tienen muchísimos. Por aquí en la descripción os voy a dejar el vídeo de mi compañera Noelia, que ella se compró tres y también lo reseñó en su canal, os dejaré su vídeo por aquí. No coincidimos en ninguno, fue algo que también me gustó para poder hacerlo pues de forma un poco más variada. Como os digo, yo he comprado 5 perfumitos y también tengo 2 Dican bastante generosos que me mandó mi compañera Noelia, de 2 de los que compró ella, que a mí me llama mucho la atención, y de estos también os voy a dar unas pequeñas pinceladas. Por primera parte, deciros que esta firma, como os digo, está llegando a Notino, son unos precios super low cost. Tienen perfumes desde 10 euros, 11 euros, 12. Luego tienen una línea que, no quiero equivocarme el nombre, sé que tienen una línea que se llama Prestige, pero bueno, estoy un poco ahí investigando aún. Pero sé que tienen una firma de los que se cogió mi compañera Noelia, que están hechos por Paulo Guerlain, con lo cual pues ya me parece perfumes hechos por ese hombre a 30 y pico euros que valen, 32, 31... una súper buena opción, así que os recomiendo que le echéis un ojo a la web y estéis pendientes si queréis algunos perfumes, que le deis a notificar cuando esté disponible, aunque bueno, no os fiéis mucho de Notino, porque a veces con el Campra, por ejemplo, muchos teníamos la notificación y cuando lo repusieron no nos avisaron. Bueno, como os digo siempre, antes de nada no os olvidéis de darle like, que a veces no llegáis al final del vídeo y os olvidáis de darlo, os lo agradecería muchísimo, que me dejéis en comentarios si os gustan estos vídeos, si habéis probado alguno de los perfumes de Aza ya, o cuál árabe me recomendáis también, que es un mundillo en el que estoy investigando un poco más y me parece bastante interesante. Tampoco te olvides de suscribirte al canal, que es completamente gratuito, y así te notifica cada vez que subo cualquier tipo de contenido, ya sea un vídeo, un short o cualquier cosa del apartado comunidad. Voy a hacerlo como en el orden del más barato al más caro, de que yo recuerdo, tampoco os fiéis mucho en mi memoria, pero es lo que yo recuerdo. Bueno, el primero que me cogí es de la colección Butterfly Nebula, que es el Carambola. ¿Vale? Es un eau de parfum para ella, la verdad que la caja me parece súper bonita, súper súper bonita, y este me costó 12 euros y poco, ¿vale? Este en concreto es el que menos me ha gustado, la verdad que las notas tenían súper buena pinta, el frasco es súper bonito, es muy sencillo, ¿vale? Son líneas muy sencillas, pero bueno, me parece la verdad que es súper bonito. Tenía muchas ganas de probarlo, la verdad podéis ver que lo llevo testeado bastante, el aroma me llamaba muchísimo la atención por las notas y la verdad... no es para mí y ahora os diré por qué. Este perfume que nos declara, tenemos Ylang Ylang en la salida, en el corazón rosa y jazmín y en el fondo patchouli. Yo me imaginaba un perfume que junto con el Ylang Ylang, la rosa y el jazmín, tendría un punto floral. Los atomizadores, lo podéis ver ahí. Súper bien, o sea, la calidad de todo este, tanto la caja como el frasco, el tap, bueno, el tapón es, es plástico, pero bueno, para el precio... ¿Por qué no me gusta a mí este perfume? Y de hecho es que no es que no me guste, es que me revuelve hasta un poco el estómago. Este perfume huele exactamente igual que el Verisime Bright de Mercadona, el cual dicen, yo no lo sé, que es un clon del Blanche de Byredo. Ese perfume a mí no me gusta porque me huele demasiado jabonoso, suavizante, demasiado limpio y mi nariz no lo tolera. Entonces, por esa parte, para mí este no me ha gustado. Tiene una calidad de aroma muy alta. Es verdad que la duración pues son unas 6 horitas, 7 horitas, que por 12 euros, como os digo... te compras un perfume Mercadona, tampoco te compras mucho más. Quiero decirlo, es en formato de 100 ml y bueno, si os gusta este tipo de aroma, pues adelante, porque por el precio y la calidad que tiene es impresionante. Salida cero alcohólica y me parece que merece mucho la pena, pero como os digo, a mí me ha chafado un poco, que es lo bueno, lo que pasa cuando compras perfumes a ciegas, lo bueno es el precio. Me ha chafado un poco porque no me ha convencido por ese tema, porque se me parece mucho a ese perfume, el cual yo ya le di a mi madre... Porque ese punto jabonoso, incluso que me molesta la nariz, me dan ganas de frotarme la nariz porque me pica, no me gusta nada. Esperaré a subir el vídeo, ponéroslo por Instagram y lo publicaré por allí a ver si a alguien le interesa y si no, pues lo pondré en Vinted.
porque no tengo a nadie cercano al que le llame la atención y le guste este aroma, ni ninguna amiga, así que pues este, sintiéndolo mucho, se va de mi colección. El siguiente que tenemos por aquí es de la colección Emerald Nebula y es el Ramsha. Este sí que ya lo tenía en la wishlist desde el primer momento que vi la firma, me llamó muchísimo la atención. La botella es así, es súper bonita, como os digo, de muy muy alta calidad, tanto el tapón que es de plástico igual, pero tiene muy muy mucha calidad. Lo único que no me gusta de esta colección, que tengo que decirlo, es que, no sé si se va a ver, el atomizador está como bastante separado de lo que viene siendo pues la válvula. Realmente queda un poco antiestético, no es por nada, funciona perfectamente. Y aquí tenemos un perfume de rosa con vainilla, súper bonito. Incluso diría que como un punto de gardenia o azucena, no lo llego a distinguir muy bien. Es cremosito, es súper bonito. O sea, este sí que ha sido de los de amor a primer olfato. Este me costó también 12 euros y poco, no llegó a los 13 euros si no me equivoco. 100 mililitros también y me parece que este ha sido de mis favoritos. O sea, la rosa de este perfume es... No es una rosa tipo de Lina ni de Lina Exclusive, no va por esa vibra. Es una rosa muy sencilla, como os digo, muy avainillada. Tiene un punto también de flor blanca. No sé si de gardenia o azucena, como os digo. También tiene un punto de azahar que se percibe muchísimo en el secado. Este tiene una duración impresionante. Me duró unas 7 horitas, que para el precio, como os digo, brutal. Según los iba oliendo y los iba probando, porque yo todo lo que me compro lo pruebo en FaceTime con mi compañera Noelia, se lo decía, es que no son árabes. O sea, yo doy a oler estos perfumes a ciegas a cualquier persona y no me va a decir que son árabes, porque no lo ves por ningún lado. O sea, estos perfumes están hechos para la gente que le llama la atención el mundo árabe, pero no le gustan los perfumes especiados, amaderados, cargantes, pesados. Que los hay también de otras firmas, como Rasasi, Al Haramain, Swiss Arabian, Latafa. Tienen muchísimos perfumes que son no árabes. Pero esta firma, bueno, esto ha sido amor. Aparte de, vamos a ponerle el punto pomposo. El frasco es ese degradado de rojo hasta el transparente, porque lo amarillo es el líquido. El tapón en rosa fucsia con este halo dorado por debajo. Me recuerda mucho los tapones de los perfumes de Pascal Morabito, que tiene una línea con unos tapones de este estilo. Bueno, estoy enamorada. O sea, este, por no decir que ha sido mi favorito, porque hay otro que me ha volado la cabeza muchísimo más. Pero de los dos que tengo de esta línea, de la Emerald Nebula, que tengo otro, este ha sido el que más me ha gustado. Este que me cogí también de la línea Emerald Nebula es el Renav, que es este de aquí. Todos los que os estoy enseñando son for her, lo especifica debajo, son de mujer. Y este, pues la estética del frasco es exactamente igual al anterior que os he enseñado, pero aquí tenemos el degradado a la inversa, va de arriba hacia abajo, en marrón hasta transparente, tampoco es exactamente igual, pero en plástico naranja, naranja fosforito, es que es brutal. ¡Ay, oh, madre mía! ¡Madre mía! Aquí en la salida tenemos bergamota, en el corazón jazmín y en el fondo madera de cedro. Las notas las he sacado de Notino. Este tiene un punto un poquito más amaderado, que torna un poco más a lo unisex, pero lo sigo viendo igualmente en el terreno femenino. Es un perfume súper elegante, lo mismo que los otros dos, nada de alcohólico, al menos para mí, yo no lo percibo. Este lo mismo, 12 euros y poquito me costó. Si costó más, creo que eran 13 euros. No creo que llegara a los 13 euros. Este me dura un poco más que el rosa, porque obviamente al tener ese punto amaderado tiende a durarnos un poco más. Me puede rendir hasta las 7-8 horas, pero qué maravilla de fragancias, de verdad. Esta casa, ya os digo que voy a traer muchísimas más fragancias de ella según vayan reponiendo, porque de esta línea tienen uno que tengo muchas ganas de probar, pero no lo he podido conseguir. Bueno, dos, que son los que me quedan básicamente de esta línea. Es espectacular. Tiene el punto del jazmín, un jazmín muy bonito, muy, como digo yo, jazmín solar, o sea, no es ese jazmín oscuro de Alien. Con ese punto de la bergamota, como si llevara un chorro de bergamota, por decirlo de alguna forma. Un punto amaderado, incluso diría que tiene un punto de patchouli, pero es súper ponible. Es verdad que yo esto a lo mejor de día en verano no me lo pondría, pero de noche sí me lo he puesto y sí lo he disfrutado. Y lo voy a seguir disfrutando porque me ha parecido, bueno, como os digo, esta firma, la verdad, creo que los pocos que la hemos probado nos ha volado la cabeza, porque tiene una calidad, un precio y una fragancia que no te explota la cabeza. La misma línea de la Emerald Nebula, os dejaré por aquí una foto del perfume, que este se lo compró mi compañera Noelia, yo no estaba disponible cuando yo pedí, que es el Ragat. Este perfume me ha dejado igual que a ella, yo creo, ¿eh? De verdad, iros a ver su vídeo porque se explica
A las mil maravillas. ¿Qué notas nos declaran en este perfume notino? Tenemos en la salida frutos rojos, en el corazón chocolate y en el fondo almizcle. Claro, amantes del chocolate y los frutos rojos, Noelia fue de cabeza. Yo cuando lo compró ella no pude comprarlo y cuando quise cogerlo estaba agotado, pero me haré con él. ¿Qué pasa con este perfume? Es que me estoy acordando de cuando lo probó Noelia, la cara que me puso, y es que voy a poneros la misma cara. A mí me huele a Atomic Rose. Se parece muchísimo a Atomic Rose de Initio. No el perfume, la rosa. Porque esto no entiendo por qué no declara rosa. Porque esto lleva una rosa así de grande como mi cabeza. Es la rosa del estilo de Atomic Rose. Me parece brutal. Yo los frutos rojos, el chocolate, ni están ni se les espera. O sea, no asoman por ningún lado. El almizcle sí, es un perfume almizcladito. A lo mejor voy a decir que el chocolate no lo siento como tal, como un chocolate, pero sí puede que le dé ese punto oscuro que tiene la fragancia, un poco misteriosa. Espectacular. Este quizás, de estos tres que tengo, bueno, este lo tengo, como os digo, en vial, pero de los tres que he probado de la línea Emerald Nebula, este es el que más me dura. Este me llega a rendir las 9 horitas perfectamente. Y en ropa me lo estiro un poquito más. Este es. Si os gusta Atomic Rose, probad este perfume, porque creo que vais a entender lo que queremos decir de que la rosa es súper parecida a la Tommy Rose. Siguiente colección, que las cajas, los perfumes, brutal, es la Sun Collection. Las cajas a mí me recuerdan muchísimo a las cajas de Initio. Es este Isk, que también es pues, de la línea de mujer y es de 100 ml también. Como veis, la presentación es igual a las cajas de Initio, en la misma forma de abrir y todo. Y es este perfume de aquí, bueno, viene con esta borlita, en el mismo color morado que el tapón. La presentación me parece de 10, la calidad del cristal de la caja ya es otra calidad que no tiene la otra. Esto no lo puedes apretarlo y sí se ve, pero es duro. Los tapones son en mate, me da una paz mental acariciarlos, parece que estoy transformada. Esta línea ya se nos sube un poquito, tampoco penséis, se suben hasta los 21 euros, 22 euros creo. Mirad los vaporizadores, por favor. Brutal. Vale. El Isk era de los primeros que vi, de los primeros que me llamaba la atención. Una nota de pera, junto con una grosella negra. Una lavanda de fondo que está cremosa. De verdad, es... Oh, este es de los que probé en papel y dije, bueno, y cuando lo probé en piel dije, perdón. Este perfume en su salida tenemos grosella negra y pera, en el corazón jazmín y lavanda y en el fondo vainilla, almizcle y ámbar. Este también lo he estado probando en profundidad, aquí tenemos una duración de unas 7 horitas, más o menos. Pero como os digo, es un perfume floral con ese punto dulce. No es un dulce tampoco empalagoso porque el dulzor se lo aportan la pera y las grosellas rojas. Lo siento una pera, para que os hagáis una idea, la pera de la Belle, vale, pues lo siento una pera muchísimo más natural, no lo sienta tan endulzada artificialmente, por decirlo de alguna forma. La verdad que considero que para el precio que tiene esta firma, en cuanto empiece a ser un poco sonada y la empiece a conocer mucha más gente, va a petar fuerte, porque la calidad que tiene, impresionante, tanto el aroma, el envase, todo, todo, para mí es espectacular, 10 de 10. Vale, aún me queda otro de esa línea, pero antes os quiero enseñar este que también me lo mandó mi compañera Noelia, que es el Azar, que os está dejando la foto por aquí del frasco. Es igual, vale, esta línea, los frascos son iguales, solo varía en las tonalidades de morado, pero son prácticamente iguales. Este fue el que se compró ella, lo había disponible cuando yo hice el pedido, pero como lo había cogido ella, dije, mira, me cojo otro distinto, porque como al final intercambiamos decants para probar la una y la otra, yo de estos ya le he mandado decant a ella. Es que de verdad, joder, me huele a pastelito, ¿vale? Así en la salida, a mí me huele a pastelito. Un pastelito, un pastelito un poquito de nada artificial, un puntito, ya os digo, muy poquito. Una frambuesa en la salida tipo mermelada, ya no sé, una confitura que puede ser un poquito más amarga, es una mermelada de frambuesa. Una rosa con sándalo, que para mí es una mezcla que si se hace bien es pero preciosísima. Este tiene una duración brutal también, y ya os digo, los dos que me ha mandado ella me los voy a comprar porque los dos son perfumones, o sea, brutal. Quizás ahora me arrepiento un poco de no haberme pedido el Azar, que estaba disponible, y cogerme el Carambola, pero bueno, quería probar tres líneas distintas, no probar un poco de cada línea. Pero básicamente esto es un perfume floral, pero que en la salida tiene ese punto de pastelito, que se va secando con tuberosa, azahar, pero sin perder ese punto dulce que le puede dar esa frambuesa, que para mí es más una mermelada que la frambuesa como tal.
Maravilla de fragancia. Por último, también de la línea Sun Collection, me cogí este Nuf. Este por notas, había otro disponible que no me acuerdo ahora cómo se llama. Os estaré dejando ahora mismo el nombre por aquí. Porque ese llevaba cuero y dije, uff, este más pa'lante. Porque ahora me parecía como demasiado potente. Y me cogí este, el Nuf. Bueno, yo cuando esto lo abrí y vi el color... A ver... Yo ya dije, bueno, aquí os voy a sacar el otro frasco para que podáis ver la diferencia en cámara, ¿vale? No sé si lo vais a poder ver, la borlita es prácticamente del mismo color, pero en los tapones sí que ya hay diferencia de color. El frasco es exactamente igual, ¿vale? Color de las letras, todo, pero lo que cambia es un poquito el morado de la tapa, no cambia nada más. Pues por aquí tenemos el Nuf, que está mal para mí en este perfume ya de primeras, que aquí pone Forger. Y os digo que el 90% de las mujeres que compran perfumería comercial no comprarían este perfume. Esto es un unisex de manual y de verdad, hombres, tenéis que probar esto. Esto es. Este es de, junto con el Ramsha, ¿vale? Estos dos. Y el Isk, de los que más me ha gustado. Pero este fue estallido cerebral. ¿Por qué? Porque este perfume te pega un bofetón, nada más lo hueles, pero un bofetón. Va en la vibra, para que os podáis hacer una idea. No digo que sea igual, no es un clon, no se parece, pero me aporta la misma vibra que Amen de Mugler. Tiene ese punto bombeante que dices tú, Dios mío, ¿pero qué es esto? O sea, tú lo ves así con el envase, Forger, dices tú, femenino, aparte viendo la linealidad, este fue el que los probé de último, viendo la linealidad dije, sí que cortan súper femenino, todos los perfumes son bonitos, este fue como, perdona, ¿qué es esto? Y cuando lo llevó a mi compañera Noelia le pasó exactamente lo mismo, o sea, no se lo esperaba para nada. En este perfume nos declaran en la salida piña, en el corazón lavanda y en el fondo madera de cedro. ¿Qué fue lo que más me sorprendió a mí? Que yo dije, no me pedí el otro, el que os dije antes, porque llevaba cuero y al final esto tiene una potencia que esto en verano, intratable. Es que no creo que ni de noche en verano, de hecho este le ha gustado a mi marido también, que lo ha probado un día y le ha gustado bastante. De hecho él me dijo lo mismo, que no le pondría Forger aquí, lo pondría como unisex. Esto es una maravilla. Es verdad que la piña que hay aquí es una piña oscura. Vamos a decir que una piña incluso, me la voy a jugar, un poquito alicorada, ¿vale? Como una piña bañada por whisky o por un punto de bourbon incluso. La lavanda está muchísimo más en el secado. Ahora todavía no se percibe, pero en el secado sí que la siento. Es un perfume amaderado, ambarado. Es que es opulento. Lo tiene todo, lo tiene todo. De verdad que este, para el precio, este sí que me sobrepasa las 9-10 horas. Bestial. O sea, si eres chico y estás viendo este vídeo y te gustan el tipo de aromas tipo el Amen clásico de Mugler, prueba esto. Como digo, no es clon, no se parece, pero me aporta esa vibra. ¡Qué maravilla, Dios mío, de mi vida! Impresionante. De verdad, esta firma ha sido una sorpresa grata. Como os digo, pues el Carambola me voy a deshacer de él, pero porque no ha ido conmigo. Pero ha sido una muy grata sorpresa esta firma porque tiene, primero, lo que os decía, una calidad brutal. El precio es impresionante porque la firma, la línea más cara, creo que no tiene ningún perfume en la firma por encima de los 38 euros, si no me equivoco. La calidad de los envases, tanto en cristal, tapones, atomizadores, brutales, y la calidad del líquido, del jugo, que al final es lo que más nos interesa, es brutal. O sea, ninguno de ellos tiene una salida alcohólica. Diría que el que más la puede tener es este. Y no creo que sea tanto la salida alcohólica, sino como ese punto jabonoso que mi nariz ya lo rechaza y por eso me molesta y me pica. Los dos que me mandó Noelia son mis dos próximas compras. O sea, esto yo lo necesito en la vida porque el azahar es que es literal flor de azahar, dulce, precioso. Y el Ragat es la rosa de Atomic Rose con un punto oscuro, almizclado, es súper bonito. O sea, en definitiva, os digo que para mí, a día de hoy, lo que he probado, no voy a meter el que no me gusta el perfume del Carambola en esto, ¿vale? No entra a mi gusto. Pero en cuanto a calidad, packaging, prestaciones y precio, un 10 de 10. Me parece que no hace una firma que en cuanto empieza a ser un poco conocida, lo va a petar fuerte. Esperemos que Notino no nos haga lo de siempre y no nos suba los precios a 3.000 por hora. Así que bueno, si os llama la atención algún perfume, hacedmelo saber en comentarios. Si ya tenéis alguno o habéis podido probar alguno, dejádmelo saber también en comentarios.
Dale like al vídeo si te gusta este tipo de contenido, probar nuevas firmas así curiosas que a lo mejor están sonadas o que son nuevas, porque esto yo primero lo supe por Noelia, por esta primera marca, y a la vez por Manolo de Darvit, que como os digo, él es, me olvidé de decirlo al principio del vídeo, Manolo hace perfumes, es un aficionado, pero de aficionado nada, porque yo no he probado de momento nada de él, lo haré en breves, pero lo sé de buena tinta por compañeros muy cercanos, que los perfumes que tiene son de muchísima calidad, así que os dejo su Instagram por aquí abajo, podéis contactarle para ver sus perfumes o para cualquier tipo de duda, y también los tenéis en Fragantica, ponéis Darvit y ahí os salen todos sus perfumes. Si quieres escribir un comentario demasiado largo, aunque me dejes un emoticono, para mí ya es más que suficiente. Suscríbete al canal, que es completamente gratuito, y así no te perderás ninguno de mis futuros vídeos. Por aquí por pantalla te estaré dejando también mi Instagram, que por allí os comparto, bueno, pues el perfume del día, ofertas que voy viendo, reposiciones que sé que todo el mundo está esperando, códigos de descuento que hay en alguna web o que me dan a mí. Básicamente os comparto de todo un poco. En la descripción, como siempre, os dejo el link al canal de mi compañera Noelia, en el que todos los domingos a las 6 hacemos directo en Las Nubes Entre Perfumes, un directo en el que hablamos dos horas y media aproximadamente de perfumes y básicamente todo lo que surja. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y eres súper bien recibido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!